Ese fue el grito que entonaron el cerca de medio millar de personas que ayer domingo se congregaron en la Puerta Munillo, donde se produjo una concentración de arnedanos para protestar contra las medidas que actualmente están vigentes y que cierran la localidad y la hostelería. Siguen descendiendo los casos activos en Arnedo y por primera vez en mes y medio se baja de la barrera de los 100 casos activos y de los 1.000 por cada 100.000 habitantes en cuanto a la incidencia acumulada. El Club Deportivo Arnedo pierde el partido de la séptima jornada de la temporada contra el líder del grupo, el Barea. Novenada. Jugada de peligro, Rubén Pérez y primer gol del Club Deportivo Barea. La Puerta Munillo fue el lugar al que acudieron ayer domingo casi 500 arnedanos para mostrar su malestar por la prórroga de las medidas que actualmente están vigentes y que impiden la libre entrada y salida del municipio y que obligan también a que la hostelería permanezca cerrada. Una normativa que entró en vigor el pasado 30 de octubre y que únicamente se mantiene en la ciudad de Arnedo, con el objetivo, dicen las autoridades, de doblegar la curva de contagios y su incidencia acumulada. Pero la situación en Arnedo está provocando que el tejido económico se vea fuertemente golpeado y por ello la gran mayoría de los manifestantes exigen el levantamiento de estas medidas para intentar recuperar la economía. Aunque de esta manifestación se desvinculó la Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo y el Arnedo Shopping Factory, muchos hosteleros y comerciantes acudieron a esta concentración a título personal. Fue una concentración no autorizada por la delegación del gobierno, ya que su convocante anónimo no pidió la autorización. También acudieron los líderes políticos del Partido Popular, Antonio Eguizabal, que estuvo acompañado por miembros de su equipo, y Rita Beltrán, concejala en el Ayuntamiento por el Partido Riojano. Durante la media hora aproximadamente que duró la concentración, estuvieron presentes varios efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local para custodiar la concentración desde diferentes puntos de la Puerta Munillo, que no se cortó en ningún momento al tráfico, por lo que los manifestantes tuvieron que posicionarse en las aceras de esta céntrica plaza. Como les hemos contado, el líder de los populares en Arnedo estuvo presente en esta concentración, la cual calificó como un acto en el que se mostró el hartazgo de la ciudadanía porque las cosas, dijo a nuestros micrófonos, no se están haciendo bien a nivel político. Lo escuchamos. Ha sido una concentración totalmente pacífica, como somos los arnedanos, pacíficos, pero en esta concentración se ha demostrado el hartazgo de la ciudadanía, ¿no? De que bueno, pues las cosas no se están haciendo bien y no se están haciendo bien a nivel político, porque a nivel ciudadano yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos estamos cumpliendo con las normas que nos están estableciendo, la gran mayoría de los ciudadanos cumplimos y vamos de nuestros trabajos a casa y de casa a nuestros trabajos, cumplimos con la distancia, cumplimos con la higiene, con la mascarilla, absolutamente con todo, y aún así, los datos parece que no son buenos. Si no son buenos los datos, después de que llevamos más de un mes cerrados, además de que estuvimos ya en octubre una semana cerrados, quiere decir que esta fórmula no funciona. Hay que buscar otras fórmulas. Estar encerrados lo único que está haciendo es arruinar esta ciudad. Además, si esto lo acompañamos del empujón que le ha dado nuestro alcalde en todas las televisiones nacionales, saliendo a hablar mal de los ciudadanos de Arnedo, a decir que no cumplimos, que parece que estamos aquí en las huertas y en las bajeras todo el mundo saltándonos las normas a la torera, algo que no es cierto, que será una minoría la que lo hace, y a esa minoría hay que perseguirla y hay que sancionarla. Desde el Gobierno de La Rioja se da una rueda de prensa y se informa de que Arnedo estará cerrado hasta el 19 de diciembre, hasta el 19 de diciembre, algo insostenible. Y por la tarde, bueno, pues parece ser que después de unas llamadas del señor alcalde o de un malestar del señor alcalde, rectifican diciendo que bueno, que eso no era así, que parece que se va a revisar cada semana los datos y que según los datos se abrirá o no se abrirá. Yo creo que es algo esperpéntico, es un ridículo total del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Arnedo, una descoordinación total. Lo peor de todo, como os decía, es que el nombre de Arnedo se está tirando por los suelos y quien primero lo ha hecho es el alcalde de Arnedo. Es el primer mandatario de esta ciudad, es quien ha enturbiado el nombre de Arnedo, que va a costar mucho tiempo levantarlo.
La portavoz del Partido Riojano también nos atendió tras la concentración y se mostró contenta porque la gente se echó a la calle para decir basta ya. Beltrán señaló que hay que llegar con urgencia a un acuerdo para solucionar la situación porque dijo Javier García llega tarde. Hoy lo que se ha reivindicado lógicamente es que el pueblo tiene un descontento generalizado. En cierto modo me alegra que haya salido mucha gente a la calle porque considero que estábamos bastantes personas aquí y bueno, es simplemente que el pueblo está diciendo que basta ya. La situación que estamos viviendo actualmente es bastante dramática, hay muchas empresas que lo están pasando mal, no solamente estamos hablando de lo que es la hostelería o la restauración, ya hay muchos sectores que les está llegando el tema, que ya vale, que hay que llegar a un consenso y hay que llegar a un acuerdo para tratar de solucionar cuanto antes esta situación y que actualmente lo que pienso, pues que Javier García llega tarde, siempre llega tarde. Las medidas que hay que tomarlas a tiempo porque si no esto se nos va de las manos y lógicamente el perjuicio que se está causando a Arnedo y a los arnedanos en general yo creo que va a ser difícil ya de empezar a remontar, ¿no? Porque ya empieza a tener unas secuelas bastante importantes. Yo ayer estuve concretamente también en el polígono, prácticamente vacío, las empresas están planteándose ya ERTEs de forma masiva porque ya no pueden más. Javier García tiene que tomar unas medidas totalmente diferentes, tiene que apostar por Arnedo, tiene que defender los intereses de los arnedanos, que creo que es fundamentalmente lo que no está haciendo, defender los intereses de los arnedanos. Tiene que pensar en Arnedano y no en alcalde, en su bolsillo, en su promoción política, que es realmente lo que piensa. Tiene que exigir lo que realmente necesitemos para los arnedanos y para salvar esta situación. Sabemos que no depende lógicamente de él, depende de todos los arnedanos, pero bueno, hay medidas que se pueden tomar y medidas a tiempo. Ambos concejales manifestaron ante nuestras cámaras que sus grupos han pedido desde hace semanas antígenos para toda la población, pero que el equipo de gobierno rechazó en los plenos. Había que hacer test antígenos, test masivos a toda la población. Ahora esta semana se ha hecho un rastreo que está muy bien, pero lo que nosotros pedimos, y así lo hicimos además, lo llevamos tiempo pidiendo, pero en este último pleno presentamos una moción en el que con el dinero que no se ha gastado en fiestas, en deporte, en otra serie de cosas, se invirtiese en hacer esos 15.000 test. Le he pedido desde hace más de dos meses los test de antígenos, veníamos con antecedentes de las fiestas de Alfaro, veníamos de las fiestas de Calahorra, se habían producido incrementos y yo en el pleno de septiembre, el 20 de septiembre, ya le dije que existían unos test de antígenos que eran muy rápidos, que eran muy económicos y que destinase una partida. Al final, bueno. Los datos en Arnedo van evolucionando en caída y en este momento hay 94 casos positivos en coronavirus, 26 menos que en el día de ayer, cuya cifra se situó en los 120. Desde el pasado 15 de octubre, Arnedo no descendía de los 100 casos activos, es decir, desde hace mes y medio aproximadamente. La incidencia acumulada a 14 días también desciende de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa en 975 casos, también la incidencia acumulada más baja del último mes. En este momento la tasa de positividad a 7 días se encuentra en Arnedo en este momento en un 7,74%, es decir, algo más de 6 puntos que ayer. El viernes finalizó el cribado extraordinario que el gobierno de La Rioja ha realizado en Arnedo para intentar localizar casos asintomáticos y estos han sido sus resultados, aunque las conclusiones del cribado por parte de los epidemiólogos no las conocemos todavía. Pero estos son los datos que ha arrojado este cribado. En total se han realizado 3.565 test rápidos de antígenos y únicamente han dado positivo 16 personas, es decir, un 0,45% de todas las pruebas realizadas, lo que supone 45 positivos de cada 100.000 pruebas. Y les contamos ahora los datos generales de La Rioja. En las últimas horas también han continuado descendiendo los casos activos y la incidencia acumulada. En este momento en La Rioja hay 910 casos activos, 52 menos que los registrados en el día de ayer. La incidencia acumulada a 14 días está en este momento en 420 casos por cada 100.000 habitantes. Y lo que sí que hay que lamentar una jornada más es el fallecimiento de un riojano de avanzada edad y que residía en un centro para personas mayores. Con esta nueva defunción, La Rioja suma ya desde que comenzó la pandemia un total de 550 fallecidos por coronavirus. Sobre la presión en los hospitales, la Fundación Hospital de Calahorra se encuentra al 63% de ocupación, con un total de 20 pacientes ingresados por COVID, dos menos que ayer. El Hospital San Pedro de Logroño está al 84% de ocupación, con la UCI en concreto al 72% con 31 pacientes por coronavirus
y la planta al 84% con 66 pacientes por COVID. Por la ciudad de Arnedo, o eso se piensa al estar confinado el municipio, hay personas sueltas con la mano muy larga que se están dedicando a entrar en las casillas y robar en ellas. En algunas, productos de mayor valor que en otras, pero en la mayoría, según ha podido saber Arnedo Televisión, son mayores los destrozos que ocasionan que el valor que sustraen de estas fincas. Aproximadamente media docena de huertas han sido asaltadas en la zona del polígono Renocal, detrás de la gasolinera. Al parecer, los maleantes acceden andando, al tratarse de caminos estrechos, muchos de ellos de herradura, rompen los bombines de las puertas y acceden a estas fincas para robar productos de poco peso o de fácil movilidad, como focos, bombillas, luces solares, herramientas, el cabezal de una desbrozadora, etc. La Guardia Civil ya tiene constancia de todos estos hechos. Ayer domingo fue día de fútbol en Sendero. El Club Deportivo Arnedo se enfrentó al Club Deportivo Barea, el séptimo partido de la competición, y que empezó con un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido presidente del Barea. Los 11 jugadores de Elías Tomé salieron al comienzo del partido con muy buena actitud, llevando a cabo en los primeros minutos un juego vistoso y de bonita creación, pero con la presión de la necesidad de ganar, fuerza que los llevó a tener alguna ocasión de gol, pero sin claridad alguna. El Barea, que estuvo muy bien armado en el campo, supo esperar sus ocasiones y en el minuto 30 del partido llegó el primer y único gol del partido, un tiro de Rubén Pérez que vino precedido por una jugada con posible falta del Barea que provocó que la defensa del equipo blanco se despistase, facilitando que Rubén Pérez llegase hasta la portería sin problemas y encajase el esférico, marcando el gol que al final fue el gol de la victoria. En la segunda parte, el Arnedo salió a por todas para empatar la contienda, generando varias ocasiones, pero ninguna tuvo suerte el equipo y no pudo encajar el gol. El equipo no jugó mal, estuvo sólido, pero se encuentra atascado en el tiro a puerta, sobre todo en estas tres últimas jornadas, quizá, y esperemos que pronto pase, por la necesidad de coger puntos y no perder la vista de las posiciones de arriba de la tabla de clasificación. Ahí estamos viendo esa tabla de clasificación. El Arnedo está en séptima posición con 8 puntos, la encabeza el Barea con 13 y le siguen muy de cerca el Comillas, el Vianés, el Alfaro y el Anguiano. Hay que ser positivos y el próximo partido el Arnedo se medirá contra la Calzada en Santo Domingo. Esperemos que las ocasiones se conviertan, esta vez en gol. Y vamos con Iván Ruiz Alejos, que nos trae la previsión meteorológica para las próximas horas. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy lunes 30 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una jornada de intervalos nubosos, con unas temperaturas de 15 grados de máxima y 3 de mínima. Las rachas de viento serán moderadas dirección oeste. Y vamos con el tiempo de los próximos 3 días. Mañana martes, jornada despejada con nubes altas. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados y la mínima los 6. El miércoles continuamos con día de intervalos nubosos. La temperatura máxima será de 8 grados y la mínima de 3. Y el jueves, día nuboso, y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 3 grados. Para más información consulten nuestro canal del tiempo. Y ahora os dejamos con las fotografías que nos envían nuestros espectadores. We'll be right back.
Hasta aquí el informativo de hoy. Les esperamos mañana martes en una nueva edición de nuestros informativos. Pasen muy buena tarde y gracias por estar ahí.